hinchas de Universitario de Deportes se reunieron en la Plaza San Martín para celebrar el natalicio de Lolo Fernández. Sin embargo, se encontraron con los simpatizantes de Perú Libre y los desalojaron. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Anoche, el Club de Universitario de Deportes celebró los 108 años del natalicio de Lolo Fernández, su máximo ídolo. Por ello, se juntaron en la Plaza San Martín para rendirle un homenaje. Sin embargo, se encontraron con simpatizantes de Perú Libre, lo que los llevó a desalojarlos del lugar. En diversos videos difundidos en las redes sociales, se ve cómo los hinchas cremas sacan de la emblemática plaza a los seguidores de Pedro Castillo, que al parecer no sabían la noticia y abandonaron el lugar sin mayores precedentes, pues el número de merengues era mayor. Con banderoles y pancartas, los hinchas cremas llegaron a la Plaza San Martín para armar la fiesta en honor de Teodoro Fernández Meizán, máximo representante del Club Universitario de Deportes. Hay que mencionar que este acto ya era de conocimiento público, pues a través de las redes ya estaban difundiendo y circulando la celebración de un año más de su nacimiento. Es así que a través de un clip de TikTok los usuarios juntaron diversos videos de lo sucedido con los seguidores del partido político Perú Libre y lo hicieron viral. Como era de esperarse, los internautas comentaron y elogiaron a los cremas por desalojar a Perú Libre. La gente está en su polvorio, ¿no? Ahí, de nuevo, van a hacer un corto. Ahí están entrenando, ¿no? Entonces, muchachos, de la corrupción, de cualquier fechoría en contra de Pedro Castillo. La rata se está escapando, hermano. Vemos a la rata que se está escapando. ¡Eh, rata! Bien. La rata se está movilizando con su tupper, la prensa basura. Así es, hermano, vemos ahí a la rata. No, ya vio que no puede con ya con la barra, ¿no? Con la barra, con la otra ciudad. ¡Uy, qué triste! ¡Qué lástima que no haya funcionado su marchita! Pero ya pues van a tener que guardar nomás su tupper. ¡Ay, qué tristeza! Los comunistas han sido avasallados, han sido desalojados. La UFA, dicen que la juventud manda donde la dictadura quiere imponerse. Si también dicen por ahí que la U es la U y la U hoy día cerró a Perú Libre, ¿cómo les parece? Saludos, Yendi, Chiclayo. Hermano de la Alianza, dicen Andrés, estamos también con Pedro Castillo, vamos a salir muy pronto a luchar contra la corrupción, dice los hermanos de la Alianza. Bien, saludos, hermano. La barra es bien claro, los futbolistas no pueden traficar con... Y dime tú, ¿qué opinas de este curioso encuentro entre el partido Perú Libre y la hinchada de la U? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!